Estamos entrando en directo con la entrevista con la hermana Rubalcaba, agregando, vamos a ver si era el sistema o en esta nueva emisión. Esperemos que no nos falle el sistema y tener a la hermana. ¡Ahí está! ¡Bravo! Me vine al Mora. ¡Ah, muy bien! No sé cómo se dice eso en español. Es el modem, ajá, vamos mismo. A ver si cuando llegue a su lugar de emisión no se corta, esperemos que no. Estamos bien aquí, me dijo que pusiera el, me dio la indicación Facebook que ponga el teléfono horizontal, so, ¿estamos bien? Correcto, está saliendo muy bien ahí, hermano. Acomode su celular. Por poquito y no salimos. No, ahora sí ya está debidamente peinada para que nos platique su experiencia. Ya me despeiné, de que te estaba ahí dándole. Ahora voy a tomar con usted café de olla. Café de olla. Ya lo tengo aquí. Sí. Mire, yo tengo el mío para... ¿Qué marca es? Nestlé. Uh-huh. Café de olla. Mucha gente está esperando su entrevista, hermana Zuli. Mire, mi respeto es para usted, 20 y tantos años de experiencias. No es solamente aquí un hobby, el video, no. Estamos hablando de una vida. Estamos hablando de cosas muy serias. La verdad. Y la mentira, la verdad y la mentira de la luz del mundo. Ajá. ¿Cómo quiere empezar la entrevista? ¿Qué quiere empezar diciendo? Quiero felicitar a... Alejandra, porque salió ella con Luis Carlos Reyes y dice que a ella les prohibieron estar en las redes sociales, hicieron una junta para todos los jóvenes y para prohibirles que estuvieran en las redes sociales para que no miren lo de Nazón. Hasta risa me da. Imposible detener a los jóvenes. Pero que no querían, ellos no citaron a los ancianos. No citaron a la gente grande porque saben que la gente grande no se mete ni saben cómo meterse. Eso no les importa. Sienten que están seguros. Y la quiero felicitar a ella porque salió con Luis Carlos Reyes y es una muchachita muy valiente y que no tenga miedo, que sea valiente porque yo conozco también a otra persona, Arabis, que viene siendo sobrina de Armando Verduzco. Y yo la... Uh-huh. Ella tiene 10 años que se salió también, gracias a Dios, pero es una muchachita muy joven, no sé qué edad tenía. Entonces, que se llene de valor, porque si aquí en California nadie puede correr a nadie de su casa. Aunque sea mayor de edad, no, y menos con el coronavirus, si te sacan de la casa es ilegal. Buena información. Sí. No, a nadie puede sacar. Si llegó de visita y se va a quedar una semana a tu casa, a su casa, disculpe, yo de repente hablo de tú. Y luego le sacas todo porque se tiene que ir. No, it doesn't work like that. So, quiero felicitarla a ella y que no tenga miedo y que se enfrente. Ella parece que es una muchacha joven, pero yo cuando me salí yo tenía... No duré tanto tiempo, no duré 20 años ni nada, duré en el 1969, en 68, ok, estuve 2 años, yo, a mí nadie me va a contar nada ni me va a decir que estoy echando mentiras y no me importa, porque toda esa gente que está contradiciéndome, todavía ni nacían. Entonces, yo llegué a la provincia en el 68, y tuve el 68, y en la 69 y el 70 me casaron. 69, no, llegué el 69 y el 70, o sea que duré 2 años. Yo a mí me casaron en 1970, y en el 70 me casaron. ¿Por qué? Me tenían que casar para quitarme de allí. Mire, ¿sabe qué? Yo fui a la provincia...
para recibir el Espíritu Santo, porque en aquel tiempo no había templo en Santa María, California. No había nada aquí en California. Todos eran, pues no sé si decir ilegales, pero eran indocumentados, incluyendo Samuel Joaquín. Todos eran indocumentados. So, la iglesia aquí no había, la iglesia no estaba registrada en California. Voy a repetir un poquito del otro video, pero rápido, porque pues a eso como que ya no está, me enfada. Entonces, Samuel Joaquín, siendo indocumentado, le dijo a mi papá que registrara la iglesia aquí en California a su nombre, y la registró. Pero lo que le quiero decir, que en ese tiempo, cuando pasó todo eso, entonces estaban promoviendo que fueran, como no había templo, el pastor empezó a promoverme a mí que fuera a Guadalajara a recibir la provincia allá, ¿right? Oh, no. No nomás buscan güeritas. No. También morenitas. Ya. Yeah. Fui a la provincia, ¿y qué pasó? No recibía. Entonces, pasó un año, no recibía, y yo dije, pues es que yo prometí que hasta que recibiera. Me traían en los avivamientos que fuera a interpretar lenguas a los que estaban recibiendo sin yo haber recibido. Y me traían y me decían, venga para que ver si los hermanos están hablando inglés. Oh. Y los pastores no sabían si era lenguas angelicales. Y nomás estaban allí. Yo me acuerdo que, voy a repetir un poquito rapidito, cuando yo estaba allí en los salivamientos, porque no son avivamientos, son salivamientos, así, ahí se te parten las rodillas, te sale el hueso de las rodillas, te sangra, te gritan, te dicen, arrepiéntate, cree en el siervo de Dios, te gritan una cosa bien fea. Yo una vez sentí que una bola negra, así como un sol negro, llegó y me tumbó. Yo caí tumbada. Y yo no sé si, yo no sé si recibí, pero como ya había pasado lo que ellos querían que pasara conmigo, con esta morenita, entonces ya cásala. Me casaron con un desconocido. ¿Era la primera vez que usted lo miraba? Nunca lo había mirado. Ah, pero Samuel me casó, tengo fotos. Le voy a mandar, creo que le mandé la otra vez una foto donde me está casando Samuel Joaquín. ¿Por qué? Sí. Because I was a U.S. citizen. Allí discriminan. A mí me traían aquí. Porque I was a U.S. citizen. Me casaron y luego de allí nos mandaron a predicar. No, pues yo ya era una rebelde. A mí me casaron siendo una rebelde. Yo en la provincia, yo ya no quería ir a la iglesia. Yo me, como quien dice, ya me salí y nada más estaba esperando que llegaran mis padres. En agosto pedíme con ellos y pues mandaban a las muchachas a que fueran allí a orar y cantar allí donde yo estaba quedándome. Y yo decía, ¿por qué cantarán? ¿Por qué orarán? Yo era nueva. Yo cuando llegué a la provincia, pues todavía ya volví al tupé, pero tenía tupé y mi faldita cortita. Era una niña chiquita. Pero todo eso pasó, me casaron con un desconocido y por eso los pastores se hicieron pedófilos, porque no les gusta la esposa que les dieron. Se hicieron pedófilos y andan con unas, andan ahí en la ahumada, no sé qué, semi-gray, no sé cuál de ellos, no sé de los dos. Pero él confesó, ahí está escrito. Bueno, no quiero decir cuál pastor, pero le decía a una hermana que fueran a un hotel y le daba dinero. Yo lo leí allí que él pidió perdón y la hermana fue y le puso el dedo, entonces él pidió perdón. ¿Por qué? Porque los casan con mujeres que no quieren. Mire, cuando me casaron a mí, ¿sabe qué le decían a mi ex marido? Porque yo lo dejé porque él no era un matrimonio de... A nosotros nos casó un pedófilo. Ese no era un matrimonio de Dios. Entonces, yo ya que le decían, ay, pues qué chiste, mira con la que te casaron de Estados Unidos, pues así hasta yo me apunto. Todo eso decían. Pero cuando, o sea, no hay amor, se casa uno, lo casan y no hay amor. Y le voy a decir una cosa, mire, no se quiere uno.
¿cómo vas a querer una persona que no es nada? Y si la persona no coopera para que sean feliz, menos, ¿ok? Pero, ok, trabajé 15 años, de cuando me casaron, 15 años trabajé. No duré tanto tiempo allí porque yo tenía que rescatar a mis niños, porque Samuel Joaquín me dijo a mí que mis niños él me los iba a quitar. Entonces dijo, cuando tu hija tenga 11 años, me la tienes que entregar. Entonces yo me tenía que salir antes de que mi niña cumpliera 11 años. Pero fíjese, mire, 15 años que yo estuve allí, no te dejan hacer impuestos. No te dejan hacer impuestos. Si agarras dinero, lo tienes que mandar a Guadalajara y no te dejan hacer los taxes. Yo estoy atrasada ahorita, no me he podido pensionar porque estoy esos 15 años que yo no hice impuestos porque no te dejan, está prohibido. Y le voy a contar ahorita una historia que pasó, muy triste, de un pastor, era en Mission, Texas. Por 15 años yo no pude hacer impuestos. ¿Y qué pasó ahora? Me dice el IRS, ¿por qué tú no hiciste impuestos por 15 años? Y yo les digo, pues que yo trabajé en la luz del mundo. Tienes que ir a la luz del mundo a decirte que te reimburse the money por 15 años de lo que te pagaron. Le dije, es que no me pagaron. Yo viví, yo trabajé gratis. O sea, es un desastre, por no decir una cosa. Entonces, ¿y qué pasó? Estoy atrasada, yo tengo que esperar. Fíjate, ok, mire, le voy a platicar de un pastor, pobrecito, me dio tanta lástima, de un pastor en Mission, Texas. Él era pastor indocumentado, y fue porque a nosotros nos mandaron a Reynosa, Tamaulipas, de castigo, porque yo era una rebelde, como a mí me pasó muchas cosas allí, entonces yo no iba a ser, yo era una rebelde, yo les contradecía. Entonces el pastor nos dijo, quiero que por favor me acompañen porque una hermana me está pidiendo un recibo de todos los diezmos que ella me pagó de todo el año. Entonces dice que la iglesia no les permiten que den recibos. Entonces, ¿qué pasó? La hermana lo llevó a corte. Lo llevó a corte. Y el juez hizo que el pastor le pagara a la hermana todo el dinero que le dieron a él. Yo no sé cómo lo pagó, pobrecito el hermano, pobrecito. La iglesia no le quiso ayudar. Yo no sé cómo lo hizo, pero él lloraba en la corte. Son testimonios que... Hombre, qué desastre. Que a mí no me va a venir a contar nadie que esa vieja mentirosa, que no, señores. Yo no tengo por qué echar mentiras. Eso no va conmigo. Eso sí, yo nunca tengo que echar mentiras, con la pura verdad. Pero, déjeme tomarle el cafecito, hermano. El café de... Sí. El café de, ¿cómo se llama? De olla. De olla, está muy bueno. Ay, qué rico. Yo la estoy escuchando todo. Pobrecito del hermano, me dio tanta lástima con el pastor. Era un hermano blanquito, así lloraba, se puso muy colorado. Y el juez le dijo, pay her the money that she paid you for the whole year. Yo no sé cómo le hizo, él llevó el dinero. Yo no le ayudé, yo no tenía dinero tampoco. Y son unas historias muy tristes. Y luego él llamó a Guadalajara y le dijeron que no, que se las arreglara como él pudiera, que ese no era el problema de ellos. Que porque él se gastó el dinero. ¿Qué tanto le ha de haber dado la señora, la hermana? Y se salió ella. Yo pienso que le daría $20 a la semana. Pero el hermano no tenía para regresarlo. Ok, esa historia se acabó. La otra, quiero felicitar a Juan. Ok, Alejandra salió con Luis Carlos Reyes y la quiero felicitar. Me voy a regresar a la felicitación porque quiero decirle a ella que no tenga miedo. Yo tenía, no sé qué edad tenga ella, pero yo tenía 29 años cuando yo me salí con mis tres niños y con el ex que yo traía y que yo tenía que seguir. Yo vendía tamales para mantenerme. Y quiero, aquí quiero yo a decirle a Carlos Montemayor que ya pare de estar hablando de mí. Él dice que yo cada rato, cuando le da la gana a él, como tiene su canal, que dice que él no pide diezmos. Claro, no va a pedir diezmos en su canal, pero yo ya sé cómo piden diezmos, undercover. Piden diezmos por debajo del agua. Y
o sea, que le pare, porque yo tuve que vender tamales porque no tenía dinero en la obra, yo no tenía dinero, aprendí a hacer tamales y yo vendía para mantener a 5. Eran mis 3 niños y el ex y yo, porque a ellos no los dejan trabajar. No los dejan trabajar. Pero yo empecé a vender tamales. Ahora hasta Carlos ya anuncia tacos. Hermanos, que dice que esa, no sé cómo se llama, que compren para a los hermanos para que quede el dinero en la iglesia. Entonces, hacen tamales, hacen tacos. Yo le he oído que anuncia tamales. ¿Para qué me criticaba tanto, pues? Es lo único que tiene que hablar de mí. Mira lo que hacen ellos, como dijo la muchachita Alejandra. Ay, yo pensaba que estaba haciendo pecado, pero cuando me di cuenta lo que hacen, oh my God. Porque yo siempre he sido una cristiana verdadera, yo siempre una cristiana. Cuando yo por eso me salí de la iglesia, porque yo soy una persona, no me gusta robar, no, yo no le debo a la IRS, yo no le debo a nadie nada. Nada más esos 15 años que están pendientes con IRS, me dicen, pues demándalos, porque esos 15 años tú nos debes a nosotros. Y le digo, pero ¿qué les debo si no gané nada? Ok, porque uno no gana nada. Ok, mire, al muchachito Juan, que salió también con Luis Carlos Reyes, lo quiero felicitar, porque eso que le pasó a él del dinero, que dice que lo llevaban, le echaron a su carro de ellos unas bolsas de dinero, unas mochilas de dinero, que es la money laundry. A mí me pasó lo mismo. Bueno, ¿cómo? Casi, porque yo me hice rebelde por algo que a mí me pasó, entonces yo no tenía que seguirles el rollo. Por eso, no se dejen controlar todo lo que les digan. La luz del mundo son unos manipuladores. No es una iglesia de Dios. El que esté ahí, pues que quédese. Pero si Carlos Montemayor está predicando la luz del mundo, por favor no lo oigan. Él está echando mentiras. Porque sí piden diezmos y sí los cortan y no les hablan. A ver, a mí, ¿por qué no me hablan por 30 años? ¡Ay, yo predico el amor! Aquí, ¿quién sabe qué? No es cierto. Toda mi familia a mí no me hablan por 30 años porque me salí. Ya. Pero dice Carlos, ay, todos los que se salieron, ay, viven miserables, y que fíjate que no, todos somos profesionales. Mis hijos todos son profesionales. Yo no dejé que se bautizaran en la luz del mundo, porque yo les dije a mis hijos, nos vamos a salir de aquí. Por eso uno tiene que cuidar su casa. ¿Cómo ve, hermano? Deje tomar otro cafecito. Ajá. Pero no miro la servilletita. ¿Sabe dónde la dejé? Ok. Y la otra cosa es... Ay, pregúnteme algo. Sí, le estaban preguntando acá en la emisión pasada de un perro que usted mencionó. Se quedaron todos intrigados okay. Por un perro. A mí no me consta. Pero cuando yo estuve en la provincia, en esos años, como yo me hice rebelde, yo era una... ¿cómo se dice? Entremetida. Todo me escandalizaba, todo. O sea, yo miraba a los pastores borrachos y yo iba, los acusaba y se reían de mí. El Samuel se reía de mí, las mujeres. Yo era como... Es que yo fui a la provincia y yo pensé que eran cristianos de verdad y no eran. Y yo me decepcioné, yo me hice... ¿Usted miró a los pastores emborracharse? Yo miraba... fuimos a... Eran como en una playa. Y estaban, decía, bueno, ya falleció el hermano Pablo Valdés, ¿verdad? Pero otros, Rubén Valdés, Pablo Valdés, ¿quién más era? Joaquín Chi, todos esos. Y luego yo miraba que decían, ay, me trae uno de naranja con pique. Y yo decía, ¿qué será pique? Pues uno no sabe qué es pique. Otro de naranja con pique. Perdón. Entonces, yo los miraba que se andaban cayendo de borrachos. Y yo fui y les puse el dedo, según yo. Con el siervo puse el dedo de Dios. Con los diablos. Cuando fui les dije, oh, nada más quería venir a avisar, le dije a Samuel Joaquín, quería venir a avisar que se andan cayendo de borrachos todos los pastores. Sergio Martínez y, ay, todos esos, no es cierto que son like,
que son la gran virtud de Dios, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Entonces, se rieron de mí. El Samuel dice, ¡ay, qué Marta! Y ja, 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 ja. Pues me sentí, dije, what the heck with these people here? O sea, que todos eran igual. Y ahí me decepcioné. No digo que me hice rebelde con ellos. Me hice rebelde con ellos. Porque, ¿sabe una cosa? Todos tenemos derecho de creer lo que sea, pero yo me salí porque, por cosas que me pasaron en la provincia y porque yo no quería, a mí no me preguntaron si yo quería casarme con un desconocido, no me gustó el vestido de novia que me dieron y los zapatos de enfermera que me dieron y la corona, nada me gustó. Ni, bueno, el marido, pues ahí, ¿verdad? Pero ¿sabe qué le decía? Mire, los pastores le decían a él, yo ya que le decía, ay, pues, mira la que te dieron a ti, pues así se mira de Estados Unidos y todo, y pues yo para haber sabido yo también me apunto. Pero, o sea, sí era una cosa horrible. Y yo por eso me salí antes de que mi niña cumpliera 11 años, porque de esa edad me la pidió Samuel. Por eso las hermanas, no sé por qué, les piden las niñas a tal edad, de 11 y de 12 y de 8, y se las entregan. Y pues yo no. Yo ya sabía para qué la quería. Dije, no. ¿Con qué pretexto le piden una niña a una hermana? ¿Qué es lo que le dice? Mira, a mí me dijo él, dice, es que como tú eres de la obra, tus hijos no son tuyos, tus hijos son de la obra. Cuando yo quiera te los voy a quitar. Entonces yo me tenía que salir, mire, Diosito, ¿sabe? Ay, yo me salí, dije, tengo que salirme, aunque sea abajo de un árbol, pero yo me salgo. Y yo me salí para rescatar a mi niña. Así fue la cosa. Ay, cómo hay que leer. Y usted ya sabía para qué la quería. Sí, ya sabía para qué la quería. Y luego, mire, también yo fui una vez a llevarle un regalo a Samuel, porque no me acuerdo ni qué regalo era, si era dinero, yo no sé, pero... Me dijo el ex, dice, llévaselo personalmente porque si lo echan allí se va a perder. Yo ni me acuerdo qué era. Llegué, pero como en agosto yo llegaba y buscaba a mi hermanita Dalila Serna, yo iba y la buscaba para cuidarla, que comiera y todo, la peinaba. Yo siempre era así. Y andaba mi niña, era mi niña, ¿verdad? Según yo. Fui con Samuel a entregarle el regalo y allí iba mi hermana María Serna conmigo. Cuando llegué yo a entregar el regalo, ¿sabe qué pasó? Él empezó a manosear a mi hermanita. Oh, y si ella lo niega, es su problema. ¿Y qué hice yo? La jalé y me fui. Ni me despedí de Samuel. Y Rebeca me dice, María Serna me dice, yo me acuerdo de eso. Le dije, sí, yo no, le dije. Yo agarré a mi hermanita y la jaloné y me la llevé. Pero dice ella que no se acuerda, pero yo sí me acuerdo. A lo mejor no se acuerda, era muy niña. Pero yo la rescaté. Caramba, qué grave, ya. Qué cosas tan graves. Hay gente aquí que le está haciendo preguntas. Dígame las preguntas y yo se las contesto. Dice Luz García, dice, ¿qué papel tiene Eva García dentro de La Luz del Mundo, que sí acompañaba a su esposo a las giras? Y que si atiende la cocina, dice, para sus hijos o no. La risa me da. ¿Que si atiende la cocina? My goodness, ella se la pasaba leyendo revistas. La cocinera era Andrea Velar. Andrea no sabía leer ni nada, pero la tenían de cocinera. Y ella era la que le cocinaba y la le gritaban. Ella era la que creó a todos los niños, esos Joaquines, Benjamín y todo eso. Y ella la traían de cocinera, de, ándale, Andrea, cambia el niño. Y Andrea, ella se la pasaba, ella no cargaba ni un niño. Ella perdón, se la pasaba leyendo revistas y shopping. Porque en ese tiempo, yo también.
Sí, es que la pregunta la está haciendo una mujer, pues son preguntas. Ella nunca hizo nada, ella no cocina, ella no hace nada, ella nomás anda shopping, yo andaba shopping con ella. Yo le conocía sus gustos cuando andábamos de compras acá en Los Ángeles. Ella compraba minifaldas, compraba botas y le decía, ¿va a comprar esas? Dijo, sí, es para cuando vamos a Venecia y vamos a Rusia y vamos allá, pues allá sí me he visto. ¿Ya? Compraba ropa. Entonces, ellas no están obligadas a seguir las reglas. Mire, cuando yo entré a la provincia, Eva andaba abajito de la rodilla. Usaba lajas, aretes, no aretes, usaba anillos, cadenas y luego cadenas en la pierna, como en la derecha, abajo en el tobillo. Y todas las hermanas empezaron a usar la cadena en el tobillo. Y yo me acuerdo, porque allí hacen la ropa a mano las hermanas, yo vi que una hermana me hiciera una falda y me dijo, mira, niña, tú eres nueva aquí en la provincia, pero yo te voy a hacer la falda a la donde la trae Eva. Y yo, la verdad, no me había fijado cómo la traía Eva. Dijo, Eva la trae abajo de la rodilla y así te la voy a hacer si quieres que te la cosa. Y le dije, ay, no, le dije, pero es que dicen que las jóvenes al tobillo. No, señorita, si quiere usted que yo se la haga, va a ser a la medida como anda Eva. Y fue como que yo abrí un poquito los ojos a mirar que ella no andaba. Ella andaba a la rodilla. No andaba largo. Y traía pelucas y todo eso. O sea que nomás uno tiene que obedecer. Ellos no. Oiga, qué realidad tan cruda, porque el peligrés de la luz del mundo, como que vive en otro ambiente. Ellos no creen, muchos no le creen lo que usted está hablando, porque ellos dicen que no, que el santo apóstol y que la familia real y viven en otro mundo. Viven en otra dimensión, pero no importa, pobrecita la gente, ¿verdad? Yo no estoy en contra de los hermanos, porque los hermanos son buena gente. Las hermanas, ellas son muy humildes y dan lo que tienen y todo. Y a mí me da lástima con ellas. Yo no estoy en contra de ellas. Yo estoy en contra de los violadores. De ellos estoy en contra y de los pastores. Que también, que Dios los, híjole, yo los conozco a todos. Ya, yo los conozco a todos. ¿Algunos? ¿Todos son malos o no habrá algún pastor bueno por ahí, hermana Zuli? Sí, fíjese que el otro día, pues qué raro que se están muriendo los pastores. Digo, ay, pues el Nazón le hizo así y luego le hizo así. Y dije, pues irán a matar a 10. Porque él le hizo así y luego le hizo así. Ya, no sé. Y ahora el juez está diciendo que se metió un intruso de... el juez lo dijo. Le preguntó al abogado que por qué se metió un intérprete a la celda. Cuando no había abogados, no había quien interpretarle, se metieron. Se metió... Entonces, pienso que allí ya nomás se metió en octubre y ya hay crímenes. ¿Por qué usted se sale de la luz del mundo junto con su esposo? ¿O se sale primero usted y luego él? ¿Cómo? Mire, yo cuando yo llegué a la provincia, yo llegué para recibir el Espíritu Santo. Y como yo fui violada, yo ya no tenía nada que hacer allí. Yo me hice rebelde. Okay. Yo ya no iba a la iglesia. Por eso me Muy salí. Bien. Y yo le dije a toda mi familia cuando me salí, lo que se anda diciendo ahorita, a todos les dije y no me creyeron. Ahora anda diciendo mi hermano Juan Serna también está diciendo que él, su hija Ogla también le bailaba, creo, a Nazón o a Samuel. No creo que le bailaba con falda larga. Y no me habla a mí porque me salí, ahora está diciendo que su hija también le bailó a, ¿sabe? Juan Apóstol. Es lo mismo, uno y el otro es lo mismo. Ya, y a mí no me hablan, pero ¿sabes qué? Ya ni quiero que me hablen. Yo tengo mi vida hecha y soy muy feliz. Yo vivo muy bien. Y que no esté diciendo el Carlos que todos los que se salen y todos esos que andan hablando ahí andan dando la cara a los miembros, ahí haciendo videos, se ven ridículos. ¿Dónde están los pastores que defiendan la sana doctrina? Que nadie la ha podido contestar a la sana doctrina. Claro que no, porque ellos nomás hablan de los católicos. ¿Cómo van a defender?
Sí, ni es su doctrina. Es la doctrina de los católicos. Entonces, ¿su esposo se salió junto con usted o después? No salimos. Yo le dije a él, ¿sabes qué? Yo me voy a salir. Si me quieres seguir, me sigues. Y si no, ahí te quedas que te casen con otra. Pero él me quiso seguir. Oh, muy bien. Y me gustaría que él hiciera un video con usted, Sergio Mesa. Él tiene cosas importantes que decir, porque él era el chofer de Samuel. Yo no sé qué hacían, qué hablaban, yo no sé. Yo andaba con mis niños, ellos andaban allí, pero sí salía yo con Eva. Y un día me encontré yo a Eva en el gimnasio acá en Los Ángeles, en el sauna, y andaba con mi hermana la Francis, la Kika, y andaba con Ogla Rosales, andaba con muchas señoras en bikini, pero cuando me vieron a mí que entré, así como enjambres, como dice el Carlos Montemayor, huyendo, dije, pues qué raro que huyen. Yo pienso que tenía miedo que yo le reclamara algo. Se cortó, Zuli, donde usted dijo que fue al sauna y se cortó la voz. ¿Puede repetir eso? Ah, sí. Que acá en Los Ángeles yo fui al sauna aquí, nomás a la vuelta aquí en Los Ángeles. Y en el sauna, que es de ahí para hombre y mujer, estaba Eva Joaquín con todas las achichincles. Era mi hermana la Frances Serna y luego esposa de Romualdo, que ahora dicen que está recogida en Guadalajara. ¿Ahí se va a quedar o qué? Está castigada, porque creo que ella es apóstata también. Pero cuando estábamos en el, ellas estaban en el sauna, yo no sabía, yo entré y se salieron todas, huyéndoles. ¿Quién sabe qué les dijo la Eva? Y salen como cucarachas. Se salieron. Pero no me hablaron, no me, o sea, ay, que no me hablen, de eso nadie se muere. Mis hermanos no me hablan, pero ya pasaron tantos años, 30 años, porque me salí, ahora están saliendo con que también sus hijas le bailaron a, pero no sé si es Samuel o a Nazón. No creo que le bailó la hija de Juan Serna con falda larga, I don't think so. ¿Y cómo justificaban que le bailen al siervo de Dios? ¿Cuándo Pablo, Pedro le bailaron algunas señoritas? Mire, en la Biblia, ¿de dónde sacan eso? Yo de eso no le puedo dar razón, porque yo nunca le bailé a él ni a nadie. Yo era una persona que yo no me dejaba controlar. Por lo que a mí me pasó, a mí yo no me dejé controlar, yo no me dejé que me metieran a la casa grande, nada. Yo no me dejé, todo era no, por cómo. Lo bueno es que me respetaron y no me hicieron que yo, no me obligaron, pero yo me retiré de todo eso. Yo no sé nada, yo no miré a gente bailando, yo nunca iba, yo me dediqué a mis niños. Yo no miré nada ni nada de eso, yo no puedo decir, como le digo, para qué uno echa mentiras. Yo nada más lo que yo vi. Entonces, ¿cuánto tiempo estuvo usted en la luz del 15 mundo? 15 años. 15 Pero años. Yo me salí porque mi niña iba a cumplir 11 y me la iban a quitar. Y dije, oh no, eso no me deja. Como le digo, uno, la mujer tiene la última palabra en una casa. Yo no me dejé que me quitaran a mi hija. Dije, no, ya sé para qué la quieren. Ya, yeah, right, se le iba a dar. No. No, somos responsables. Ya, las mujeres, por eso yo miro a pobrecita de Alondra, que la mamá todavía salió, sí me dio coraje que la mamá de Alondra salió en una foto en Facebook y está ofreciéndole a su nieto recién nacido, dice, este no es propiedad mía, es propiedad del santo varón. How can they do that? No. ¿Por qué hacen eso? Los tiempos de la esclavitud ya pasaron. Si tus nietos son lo más sagrado, ¿por qué se lo está regalando a un señor violador? Pues según en la casa de esa hermana hacían los bailes, ahí preparaban a las doncellas para los bailes.
Sí, yo nunca miré nada, yo era muy retirada de eso. No, yo no. Yo era como... Pero hay gente que ha hablado conmigo que así le costan los yo bailes. Era contraria de todo eso, por eso como que me hacían a un lado, pero I don't care. No, yo era como que me escandalizaba. Porque pues uno, yo siempre he sido una persona cristiana. Siempre creo en Dios y no, esas cosas no se hacen. Me están preguntando otra vez del perro. Esa historia del perro yo la escuché cuando yo estaba en la provincia. A mí me dijo Marta López, me dijo que el perro, yo no sé, yo no conocía al perro. Yo era muy reservada y a mí no me invitaban a todo eso porque yo acusaba. Como yo acusaba, ¿para qué me querían allí? Y dijo que ese perro, el Satanás, se llamaba Satanás, pero que le ponían droga a las niñas en sus partes privadas, like, oh, ni quiero hablar de eso. Y que le hacían que el perro le lambiera eso y luego ya tenían, ay no, Dios me guarde de pensar eso, tenían sexo con el perro. Pero eso me lo platicó la Marta López, yo no lo miré. Pero son historias muy feas. Eso está horrible. Ese es abuso de animales. Y, ay, no, de niñas. No, yo no. Es más, ni quiero pensar eso. Yo no lo vi, pero la Marta López me decía. La Marta López era muy así como me decía cosas. Me decía, ay, fíjate que Samuel, pues yo viví en la provincia. A mí no me van a decir que no es cierto. Yo viví en la provincia. Y por algo Dios me llevó allí. Para que yo me diera cuenta de las cosas. Me decía la Marta López, ay, porque a Samuel le decían el hermano. Ella decía, ay, el hermano ya tiene 5 días que no sale de su cuarto. No sabemos qué tiene. Yo no sé qué le pasa a una persona 5 días en un cuarto encerrado. Why? What's that? Yo no sé mucho de eso. Pero no creo que estaba, yo no sé. ¿Para qué me decía a mí eso? Yo era una niña. Ah, estaba chica usted. Pero fíjese, cuando yo vivía en la provincia, Marta López me decía, ay, vamos, dijo, ve conmigo allá hasta un hospital a ver a una enfermita. Y yo decía, ay, qué bueno, está bien. Yo donde quiera me traía. Y fuimos, agarramos el camión y llegamos allá a un hospital. Estaba una hermana ancianita. Pues la Marta López llegó y le dice... Y, por cierto, Marta López viene siendo tía de Moisés Padilla. La Marta López era hermana de María, hermana de mamá de Moisés Padilla. Porque yo viví en la provincia, acuérdese, porque estoy diciendo, yo viví en la provincia. ¡Hello! Y cuando llegamos al hospital, ¡ay, hermano, no me avisó para tomar café iguales! Ay, qué rico. ¿A qué cree que fue al hospital? ¿A qué? Llevaba las escrituras para que la hermana firmara las escrituras que las estaba donando al hermano Samuel. Samuel, fíjese. Y me quedé, dije, ¿no me vino a ver a la hermana? ¿Una casa? Las escrituras de la casa. Fui como dos o tres veces con ella a hospitales a quitar casas. Pero yo era una niña, ¿verdad? Estar casas de gente moribunda. Sí, le decía, mira, hermana, que ya usted, Dios la va a recoger y que el siervo de Dios para que usted le done, que la hermana, sí, hermana, y firmaba. Y ella me traía a mí. ¿Y los hijos? Ella me traía a mí y andaba quitando casas. ¿Nunca hubo un reclamo de los hijos, la gente, no los sé, familiares? No creo, no sé yo nada de eso. ¿Qué pasó? Pero yo viví en la provincia, a mí no me la van a contar, yo viví allí. Y cuando miraba que Samuel pasaba a predicar, yo decía, ahí, all right, este pedófilo. Yo nunca creí en él. Yo no creí, yo nunca creí en él, jamás. Él no era apóstol, ni Nazón es apóstol. No, ¿cómo van a ser apóstoles? Si yo los conozco. No son apóstoles. ¿Qué apóstoles van a ser? Otro cafecito, hermano. Otro. No,
Me sorprende escucharla. No son apóstoles, la Iglesia de la Luz del Mundo es una iglesia falsa. Si alguien me está escuchando y no se quieren salir de la luz del mundo, no se salgan, pero esa no es la Iglesia de Dios. ¿Sabe cuáles se van a salir? Los jóvenes, porque los jóvenes están, son la tecnología del mundo, son la tecnología del futuro. A ellos nadie los va a engañar, por eso se están saliendo los jóvenes. ¿Por qué les están diciendo que no miren las redes sociales? Yeah, right, ¿no van a mirar las redes sociales? Ellos no le van a hacer caso. Ahorita, mire, ahorita, ni a un niño ahorita. Un niño trae su tablet, trae su celular, ¿y qué hacen? Marcan al 911. Claro. No, es imposible detener a la juventud. Y mire, fue como contraproducente decirles que no vean las redes. Es una tontería. Lo prohibido es prohibir. Ok. Me gustó mucho un tema que subió el hermano Luis Carlos Reyes. Me quedé anonadada porque él explicó que es una secta. Me encantó lo que él dijo. Ajá. Y como que dije, sí, es cierto. Que dijo que una secta te controla, son controladores, te manipulan el tiempo, tu mente, tu dinero, todo te manipula. Sí. Ahora, ¿por qué quieren que esté uno tres veces? Bueno, ya me salí, pero tres veces en el templo y no te explican nada, nomás están hablando de los católicos. O sea, no hay doctrina. ¿Dónde está la doctrina revelada? No hay. Puro de los católicos. Ya dejen a los católicos en paz, ellos ni siquiera se desvelan. Es más, ni en el mapa están. ¡Ay! Cafecito. Se me olvidó terminar la toallita, no sé dónde la dije. Pero, no, esa no es Iglesia de Dios. Mire, Nason andaba violando en todo el país. Yo me di cuenta que se llevaba unas para Australia, para allá las citaba a las menores de edad, para violarlas en otro país. Porque allá, pues, me violó en París, pues, mándalo a acusar en París. Ok, no las violaba en su propia tierra. Pero aquí en Estados Unidos, él vino a violar niñas aquí y pensó que aquí iba a comprar la ley. ¿Sabe qué? Aquí en Estados Unidos lo único que puedes comprar son tacos. Es lo único que puedes comprar, tacos. Es todo. De la 99. Pero aquí la ley no. Aquí no se vende. Aquí el que la hace, la paga. Y le mando un saludo, a mi sobrina Xochitl Martín. Le mando un saludo, la quiero mucho. Y a Charín. Los amo con todo. Sí, hombre, viene a todo dar, Xochitl. Un saludo también para Verduzco, creo que ya lo saludé dos veces, ¿verdad? Qué raro, ¿verdad? ¿Ya lo saludé a él o no? No lo había saludado. Ah, bueno, Verduzco. Un saludo para Armando Verduzco, un saludo y lo admiro también. Es un héroe porque él se salió y está subiendo sus videos. Y no le sé que hablen mal de uno, a mí no me importa que diga, ay, que esa señora loca, a mí no me importa. Mira quién habla. Ya, mira quién habla. Oiga, ¿usted qué cree de Nason? ¿Se confió en Estados Unidos o qué le pasó a este señor? Lo que pasa que, mire, él sabe que no es apóstol, él sabe que no es apóstol, pero él engañó a la gente, como le digo, manipulan la mente, como dijo Carlos Reyes, manipulan la mente y tenía controlado a los hermanos, pobrecito los hermanos, como mi padre era sin malicia, él nunca iba a pensar mal. Porque, ay, pues hay apóstol en la tierra, ya, yeah, right. Pero es lo que pasó, que manipularon a los padres y de allí con los hijos, y fue lo que pasó. Fue una confianza, porque los pedófilos, ellos siempre van a atacar a los que es más cercano. A los más cercanos. Que el pedófilo va a violar a la sobrina, los que andan cerquita. No hubiera violar allá a un lugar a otro, a Las Vegas, ahí lo arrestan. A las que hay, pues te agarras confianza. Otra cosa, mire, yo hace poco me metí al internet para ver si no había pedófilos por aquí, porque siempre estoy vigilando.
y salió que a tres casas estaba un pedófilo, entonces yo llamé a la policía y les dije que por qué estaba un pedófilo a dos casas de mi casa, cuando hay una escuela y hay niños, los niños pasan por allí. Y luego dijeron que no, que él no estaba registrado, que ahí le habían puesto un brazalete en el pie, en el tobillo, y que ese brazalete no le detectaba que estaba aquí a dos casas. So, piensan que él se quitó el brazalete o lo desactivó algo. Ellos hacen cosas. Y entonces lo descubrieron, vinieron los policías. Y descubrieron que allí estaba un pedófilo que él había violado. Él buscaba víctimas de 14 años para abajo. Y salió, yo me metí a leer la historia de ese pedófilo y decía que a él lo violaron de 14. Por eso él busca de 14. Es como un trauma. So, gente enferma. Sí, entonces yo pienso que en la familia Joaquín es una familia disfuncional. Es una familia disfuncional. Por eso pasó todo eso. Allí, mire, cuando yo vivía en la provincia, se hizo muy amiga de mí Marta López, Marta Joaquín. Dice, ay, mi mamá Ramona, fui a saludar a la hermana Ramona que tenía a ella y al Nay. Pero ella era, decían que era prima de Samuel y no era cierto. Ella, ¿cómo era prima si era mamá de Ramona la nalgona? Y yo iba y la miraba a ella. ¿Qué apellido tan raro? O sea, ¿cómo va a ser si la Ramona no tenía no era nada de la familia? Entonces, Aarón era el amante de seguro, porque ¿cómo nació de Ramona si Ramona no era nada? O sea que todo eso viene, es una familia disfuncional. Y pues, yo estaba retirada de todo esto, a mí no me importaba nada, ya tengo 30 años que me salí. A mí la verdad que la luz del mundo ya, para mí ya. Pero como está pasando todo esto, dije, ah, bueno, hay que entrar al show. A mirar lo que está pasando. Quiere hablar lo que saben. Sí, nada más. Para que las hermanas, la juventud, sálganse, por favor. Esta no es la iglesia de Dios. Sálganse. Miren, yo estoy muy admirada de toda la juventud que se está saliendo. A la juventud no la pueden engañar, por eso los quieren controlar. Que no miren las redes sociales. ¿Por qué no quieren? ¿Cómo que te están prohibiendo que no mires las redes sociales? O sea, te están manipulando que él puedes ver y que no. Pero acuérdense, lo prohibido está prohibido. Porque lo prohibido es lo que la gente va a ver. Usted estaba hablando de esta persona. Ay, sí, no me la... Ay, qué horror. Mire, están igualitos los dos. Idénticos. Íntimos, como dice. Esa es la que estaba mencionando usted. Íntimos. Mire, o sea, él tuvo a esta mujer con Ramona, la nalgona, la pozolera. Vivía enfrente, yo la conocí, vivía enfrente de la casa grande, o vive. También tenía al Nay, el hermano. ¿Cómo que es prima? No es prima. Es media hermana, pero ellos todos se tapan, y los Joaquines todos se tapan. Ah, pero de uno hablan de uno que apóstata, que no le hablen, que, o sea, sí no le hablen porque uno sabe la verdad. Pero yo, ella era mi amiga. Yo tengo una foto que le mandé a usted, donde estamos ella y yo deteniendo la foto de Samuel en una caminata de los jóvenes en Guadalajara. Yo tengo pruebas que yo viví en Guadalajara. A mí que no me anden los cibernéticos. I live in Guadalajara and I'm older than you and I am a witness. Don't mess around with me, guy. Ay, disculpe. Ella es. Cuánta cosa, hombre, cuánta cosa tan mala. ¿Usted cree que la gente, los jóvenes se van a salir? Se van a salir. Fíjese que a mí me gusta la música y en Estados Unidos hay un montón de pianos de cola, de madera. Le voy a decir por qué. Están tan baratos, a veces los regalan. Porque las iglesias bautistas, metodistas, de puros viejitos, los hijos ya no creyeron.
se fueron, los viejitos se mueren, se quedan los templos solos. Si los jóvenes se salen, la iglesia va a perecer. Sí, porque los ancianitos, a ellos ya ni los quieren allí, nomás que pobres, ¿verdad? Ahí que se queden. Ellos se pueden quedar allí. Pero la juventud va a salir. Un saludo para mi sobrino Josecito. Es hermano de Xochitl. Mi niño, un abrazo y un beso. Tan valientes. Entonces, son muy valientes. Canta muy bien. Un abrazo también para Fran. Ella también salió con Luis Carlos Reyes. También era esposa de pastor. Es yo, mire. Ay, no. Es que, no, mire, yo me salí. Y déjeme decirle una cosa. Cuando yo me salí, yo estaba en El Paso, Texas. Fue cuando yo me decidí porque mi hija iba a cumplir 11 años. Solamente yo supe por qué me salí. Ni mi niña sabe. Me salí para rescatar a mi niña. Entonces, ahora que estamos en las redes sociales, lo de Nazón y todo, pues me di cuenta que todas las hermanas de ese tiempo en esa iglesia se salieron. Porque yo me salí de la obra y ellas se salieron. Hasta ahora me las encuentro y dicen, no, hermana, es que nosotros miramos cómo sufría usted y que él le quería quitar la niña. Dice, y usted se salió. Todas se salieron. Yo no les dije para que se salieran. Yo me salí porque yo tenía mi problema que arreglar. Y ahora resulta de que Cuevas, mi amiga Cuevas también, un saludo. Son personitas que yo las conocí. Mire, yo ayudaba a las personas. Yo no era una persona, yo era muy, trataba de ser amiga de las personas. Y el Carlos Montemayor, vuelvo otra vez a lo mismo. Que yo me salí porque me dediqué a vender tamales. Pues, ¿cómo crees, Carlos Montemayor, que se pagaron las bancas de la iglesia de El Paso, Texas, con tamales? Yo trabajé embarazada vendiendo tamales para pagar las bancas de la iglesia. ¿Cómo la ves? Carlos Montemayor, ya párale. Te da envidia porque no te puedes salir, porque tienes miedo. ¿Cómo cree? Él ya ni cree. Él se nota que ya no cree, pero tiene miedo, no sabe nada qué hacer. ¿Usted cree que Carlos Montemayor no cree en el apóstol? ¿Cómo va a creer si cuando dice tenemos apóstoles? Mire, yo leí un libro que dice Never to be lied again. ¿Cómo conocer a las personas que echan mentiras? Cuando él dice, es que tenemos apóstol de Jesucristo. Si alguien se mueve, son mentiras. O dice, si tenemos apóstol de Jesucristo y se rascan, son mentiras. Fíjese y verá cuando él dice eso, se rasca o le hace body language. Y exactamente, el lenguaje corporal, yo lo he visto. Sí. Cuando dice... Dijo Aarón, la iglesia es hasta le da tos. Espiritual. Sí, le da tos porque no es, él sabe que no es. Mire, Carlos sabe, él sabe, pero él viven, ellos viven allí, ellos no saben hacer nada, entonces ahí están a ver qué, mientras a ver qué pasa. Pero que ya deje de engañar gente, yo que él mejor cerraba el canal. Ya. Es increíble. ¿Nadie, hermano, le ha preguntado algo? ¿Una pregunta más que alguien le esté preguntando? Dice, te admiro, hermosa, y eres muy trabajadora y muy luchona, te dice María Cuevas. ¡Ay, la amo! Ella fue testiga de cosas que me pasaron en El Paso, Texas. Ella sabe mis tamales que yo vendía. Y paz, nos íbamos todos a vender. Ellos nos ayudaron, nos apoyaron. Le pregunta Lucy Pérez Ayala, ¿dónde vivías en la provincia? Vivía con la hermana Chacón, con una hermana sola. Pero en esa casa, en esa casa vivía Berta Ciordia, que fuimos violadas las dos al mismo tiempo. Y luego vivía, a Berta Ciordia dicen que, ay, me dijo la Marta López, pues fue Berta Ciordia allí al sanatorio y salió muerta, no sé qué le pasó, estaba enferma, ya, yeah, right. Y luego vivía otra que se llamaba Benita Gutiérrez. Ay, fíjate que Benita se mató con una pistola. Yeah, right. You gotta believe that? I don't believe it.
porque Berta Fiorde era mi única, ¿cómo se dice? Testiga. ¿Me deja hacer un comentario? Claro. ¿Se fijaron, hermanos y amigos, una pregunta directa que le formulan a Zuly Cerna? ¿Dónde vivías? Si ella hubiera dicho, acá, no. Y se hubiera movido, era mentira. Ella dijo, con la hermana Chacón. Sí. Porque está hablando la verdad. Y ella era también una... Ella le daba la llave a Samuel para que entrara allí. Y Samuel se metía allí en esa casa. Como a las 3 de la mañana, a manosearnos a todas. Ay, Dios mío, ni me quiero acordar. A la Benita Gutiérrez y a la Chonita y a Sor Fiordia. ¡Ya! ¿Por qué la señora esa le daba la llave? O sea, yo caí en la Cueva de Leones. Pero gracias a Dios. Aquí Aida le pregunta que qué opina Zuly de Ruth Cano. ¡Ay, caramba! No, yo no opino nada de la señora esa porque no, esa es basura, no, yo no repito basura, no. A mí no me pregunte nada de esa gente, yo ni sé quién son. I don't want to talk about her, she's nothing to me. Nomás sé que ella hace bullying, ella hace bullying, a todo mundo le hace bullying, and that is against the law. You don't do bullying. Le voy a explicar lo que es bullying, mire. Si yo me enojo con una persona y le digo, ¡ay! Idiota chaparro, porque estoy enojada, hizo algo malo, entonces lo digo una vez, era porque estaba enojada, pero si yo sigo diciéndole en público, idiota chaparro, idiota chaparro, y lo repito por donde quiera, ese es bullying. You don't do that, porque la gente se ha quitado la vida por bullying. ¿A usted no le gusta eso? No, eso no se hace. Yo no permito que me hagan bullying. Una vez, si se enojan con uno, y pues, pero que no sigan. Que diga, chaparro, 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 se va a matar por chaparro. Ya, pero eso no está bien. No, yo a mí no me gusta. No, no voy a comentar nada de ella porque yo no repito basura. I'm sorry. That's not for me. Yo no juego, yo no hago jueguitos. I don't play games. And sorry, no le puedo contestar nada de esa señora. Bueno, cualquier persona que quiera preguntarle algo a Zuly Cerna, aquí está. Ella muy valiente para salir en público y hablar estas cosas. Es que, hermana Zuly, la verdad va a salir de todos modos a la luz. Pero yo sé, mire, yo lo que estoy hablando ahorita es para que se salgan, que no tengan miedo, no va a pasar nada. Eso que dicen, Dios te va a castigar y te vas a condenar. No, 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 no va a pasar nada. Es mentira. Ahí te venden la mentira. A usted no le ha pasado nada. ¿Mande? A usted no le ha pasado nada. La miro muy contenta. Nomás porque ellos dicen que... ¡Ay! ¡Ay, qué rico cafecito! Nunca me había tomado un café tan rico. ¡Hombre! Siempre lo tomo, pero hoy me está saliendo muy bien. Pero no, no, no. Ahí tengo mi estufita. Sí. La estufita, miren. Sí, y fíjese que este café es de México porque lo traen de allá, es el Nescafé, pero de olla. Está muy rico. Pero ¿cuál era la pregunta? Sí. ¿Era la última pregunta? Oh, una persona aquí dice que si puede, dice, nos gusta mucho porque como dicen aquí, no tiene pelos en la lengua, nada. Dice Felisa Silva desde España. Una vez dije, muy sincera usted. Una vez le dije a un amigo, yo no tengo pelos en la lengua. Dice, pues, porque no quieres. Es una broma. Sí. Es una broma. Sí, sí. No, pero, no, pues, no. Conmigo, mire, por eso a mí... Tu experiencia es... A mí me señalaban, a mí, mire, cuando yo estaba en la provincia, a mí me tenían como la rebelde. Por lo que me pasó, entonces yo, no, eso no va conmigo. A mí que me hubiera dicho, Samuel, tráeme niña, le hubiera dicho la palabra F you. I would not do that. I would not do that. No, señor.
No, porque yo a él le contradecía delante de la gente. Me decía algo y yo le contradecía. Están diciendo que usted debía hacer un video con el Big D. ¿Quién dijo? Están diciendo aquí que usted debería hacer un video con el Big D. Pues falta que él quiera y tenga tiempo, ¿verdad? Porque es su canal de él. Es su canal de él. Yo lo respeto y todo es su canal de él. Usted me invitó a mí, aquí estoy, y pues si me invitan, no hay problema. ¡Ay! ¡Cafecito! Mire. Oh my goodness. ¿Ya se lo sirve preparado con leche y todo? Sí, ya lo preparo ahí, le prendo y para estarme sirviendo. Mire, aquí, qué bonita es la humildad. Mire, qué bonita es la humildad. Eso me gustó mucho de usted, la humildad. Desde la primera vez que miré haciendo una carne asada así, en las brasas, así como en leñita, así humilde. Es bonita la humildad. Claro. Y me quedé, dije, oh my goodness, me quedé sorprendida. Pensaba que era muy acá, muy... Sí, pero cuando miré eso, you got me. Yo dije, no, de aquí soy. Claro, somos amigos, sí. Hermana, ya ve, estuve con mi esposa ahí en su casa comiendo muy a gusto. A mí no me gusta, me dicen que soy vanidosa y que soy presumida, pero no soy, yo soy una persona noble, me gusta, también me gustan nopalitos y todo eso así. Ya, pero... Hombre, comimos bien rico ahí. Bueno, mire, ya consumimos una hora, probablemente hagamos otro video después. ¿Quiere decirle unas palabras a la gente de La Luz del Mundo o a alguien? A la gente. Pues a la gente. Felisa Silva de España dice, ¿ha venido usted a España? ¿A España? Sí ha ido, no he ido ni pienso ir. He ido a Argentina, fui a Brasil, fui a Cancún, conozco Hawái, conozco Alaska, pero allá no he ido. No he ido. Pero sí me gustaría un día. Ahí está viendo en España. Dígales unas palabras finales a la gente y después nos aventamos otro video. Es un gusto saludarla. Gracias a todos. Y pues no tengo ninguna mensaje para La Luz del Mundo, porque pues los hermanos, pobrecitos, ellos son muy nobles. Pero sí para las víboras y las serpientes y los avispas y toda esa gente. Que se preparen. Que se preparen. Porque, ¿se preparen para qué? Pues para lo que les va a llegar, porque pues todos son cómplices, según lo que miro. Todos son cómplices de todo. Pero mire, yo cuando era muchacha me seguían los pastores a mí. Por eso sé que son pedófilos. Yo les tenía que hacer una carota muy fea para que no me molestaran, pero me seguían. Los pastores. Caramba, hombre. Unos ya murieron, por eso ni el nombre vale les quita. Ya, pero aquí estamos, batallamos para entrar al canal. Me tuve que ir allá al modem. ¿Cómo se dice que se dice modem? El modem. Tuve que irme al modem. Ajá. Para hacer que trabajara el celular. ¿Todo está bien? ¿Ninguna otra pregunta? Oh, hermana, yo solamente quiero decirle que estoy muy agradecido por su amistad, en primer lugar, por la valentía de hablar públicamente, desenmascarar unos líderes falsos. La gente no es falsa, la gente tiene fe y los han engañado. Y fíjese que estoy muy agradecido por los documentos que me dio. Es más, le voy a ofrecer esto, mire, ¿qué le parece? Los aplausos no tienen precio. Sí, pero gracias, hermana, a todos los quiero mucho. Gracias por estar aquí y aceptarme en su canal. Y ojalá que no sea la última vez. Nos da mucho gusto verla contenta. No le ha caído un rayo del cielo. No cae nada. Nada cae, nomás la lluvia cuando llueve. Ya.
Nos vemos en la próxima. Gracias, los quiero mucho. Saludos a todas mis amores. Así les digo a todas las que se salieron, mis compañeras. Las amo. Adelante. Amén. Bendiciones a todos, hermanos. Salimos entonces con la música de siempre, ¿no? A ver, déjenme buscarla, caramba. Para bailarla. Sí, 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 a ver. ¿Dónde está? Aquí está. Oh. Ha, 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 ha.